En esta ocasión iniciamos con un invitado de lujo, el doctor José Carlos García Ramírez. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, mejor dicho. Este es un placer nuevamente estar aquí con ustedes. El día lunes abrimos la sesión, generosamente invitado por el doctor Álvaro Toski y arropado por ustedes que están aquí en esta mesa y sobre todo la responsabilidad que implica en lo que hemos aprendido en esta sesión, en este curso, lo que implica la responsabilidad de la palabra. En ese sentido, me gustaría mucho compartir con ustedes esta ponencia que he preparado para el debate actual, pero también para los debates futuros, y que tiene que ver con la cuestión de la ética del cuidado. Me voy a permitir rápidamente, si me lo autorizan, leer, grosso modo, lo que es el índice. Voy a tocar solamente cuatro puntos. Uno tiene que ver con el discernimiento conceptual de lo que es la ética en términos generales y lo que es el cuidado. El punto dos será la ética del cuidado en la época de la globalización y la exclusión. En ese punto dos estaré ya realizando un pequeño ejercicio para justamente lanzando algunas ideas que espero que sirvan para poder compartir y para poder debatir y sobre todo para poder generar líneas de trabajo en conjunto. Y así, pues, en este caso, darle más sentido y más fuerza a lo que tiene que ver con el tema de la salud pública. Posteriormente lanzaré la parte de las discusiones, que es lo que es el objetivo principal, y después ya daré grosso modo, también las conclusiones de esta pequeña sesión y de este pequeño tema. El día de ayer nos quedamos un poco en la última ponencia, cuando nos hablaron sobre el tema de los procesos bioquímicos que acontecen en el cerebro. Pienso que ahí es donde está parte de la discusión para poder entender el análisis social y sobre todo cómo opera nuestra fisiología, cómo operan nuestros procesos metabólicos y a final de cuentas todo eso, cómo está en un momento dado generando ecosistemas sociales que de alguna forma pues repercuten, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. La biología, por supuesto, la bioquímica y especialmente la neurobiología, tiene una fuerte relación con la cultura, con la historia, que en este momento pues estaré a grandes rasgos señalando las líneas principales. Quiero comenzar con lo que es la unidad orgánica de la vida. Me voy primeramente hacia tres escenarios principales que pueden ustedes ver en la pantalla y que se tiene que ver con lo que es el desarrollo de la vida celular, que es hace 4.000 millones de años. Somos procesos en constante cambio. Somos sistemas en un momento dado en la terminología lumaniana, sistemas que estamos autogenerando, autorrehaciendo, produciendo en la famosa autopoiesis, ¿no?, lumaniana. En ese proceso, los organismos, con el paso de la evolución, pasamos a ser organismos metacelulares. Y es ahí donde se empieza a desarrollar nuestro córtex cerebral y todo lo que tiene que ver con las funciones neurobiológicas. Es a partir de ahí donde ha habido una gran crítica a lo que tiene que ver con el trabajo cartesiano, con decir que el ego cogitum, por ejemplo, somos razón, somos, en este caso, racionalidad, que es la que instaura el mundo de la vida. Desde la perspectiva biológica, hay un libro que se llama de Gerard Edelman, que se llama El error de Descartes. Y ahí destruye precisamente esta postura racionalista de pensar de que por un lado está la razón y no es más que el acto cognitivo lo que le da sentido a la vida. Sin embargo, descuida Descartes y ya después lo precisa Edelman, que efectivamente pues no es tanto que haya una parte en la neurona que se llame razón y por otra parte el alma, ¿no? Son procesos que están aconteciendo en nuestro interior y que de alguna forma estamos autorreproduciéndonos, perdón. Y en ese sentido, la perspectiva cartesiana de que somos únicamente una entidad racional es echada abajo y los neurobiólogos como Maturana y principalmente como Edelman señalan de que somos sistemas
que trabajamos en un momento dado para poder rehacer, para poder construir, para vamos conceptualizando, pero sobre todo para poder sentir. El ser humano en este proceso de desarrollo evolutivo no es solamente razón, es también emoción. En un momento vamos a definir estas cuestiones. ¿Por qué? Porque es muy importante que nuestra estructura cerebral no solamente está marcada por la parte, el nivel cortical, ¿no? Que es el que define en un momento dado nuestro cálculo, nuestra exactitud, nuestros aspectos nomotómicos, como decíamos antier, ¿no? Sino que también está la parte del límbica, que tiene que ver más con las decisiones, más con nuestras acciones, más con nuestras formas de percibir y de explicar la totalidad de lo real. En ese sentido aparece lo que es la estructura del Homo sapiens y va el desarrollo cerebral finalmente va generando lo que es la palabra. Vamos hablando a través de un proceso complejo en el que acontece en el cerebro. Hay unas reacciones bioquímicas que es lo que le va dando sentido a lo que vamos viendo, a lo que vamos sintiendo y a lo que vamos expresando. Y es así como finalmente el tercer sistema tiene que ver ya con la construcción de los sistemas complejos, que tiene que ver con el desarrollo cultural y la producción de las instituciones. En un momento dado, las instituciones, este lugar en donde nos desenvolvemos en la vida cotidiana hoy en día, pues no es más que el tránsito, la conclusión, digámoslo así, de este proceso evolutivo para poder ir estructurando lo que son nuestras capacidades, no solamente para organizarnos, sino sobre todo para construir relaciones institucionales, relaciones sociales que tienen una mayor complejidad. En ese sentido, la ética tiene que ver principalmente no solamente con las cuestiones que se enfocan en el concepto de lo que es el uso, lo que es la tradición, lo que son los valores. La ética está situada desde una perspectiva material, en el ángulo de lo que es la vida. Es el horizonte, es el lontananza de donde el ser humano se constituye, de donde le da sentido a su acción cotidiana. Algo de lo que es muy importante es irnos un poco a lo que es la génesis de lo que es la palabra ética o lo que significa etimológicamente la ética. Sabemos que hay una perspectiva grecolatina, especialmente griega, que tiene que ver con el ethos, con la costumbre. Sin embargo, más allá de lo que es esta perspectiva eurocéntrica, como se ha venido llamando, hay un librito muy bonito que se llama Atenea Negra, de Martin Bernal. En ese librito echa por tierra, digamos, o desmorona lo que es la perspectiva principalmente de que la filosofía y la medicina nacen en Grecia. Ya el profesor Carlos apuntaba la idea de que hay toda un antecedente histórico desde donde se empieza a hablar primeramente lo que es el significado de la vida y de lo que es la responsabilidad de los sujetos en las grandes civilizaciones del Neolítico. Y una de ellas es precisamente el libro de los muertos, ¿no? Que ha sido citado ya por grandes filósofos y que de alguna forma toman como punto de partida el tema de lo que es el origen, el punto, mejor dicho, la genealogía de la ética. Y para eso es muy importante señalar que ese librito el libro de los muertos, que es una mala traducción, que es el libro de la vida, más bien, habla del concepto de Maat. Maat en el lenguaje bantú egipciaco significa precisamente el actuar responsable. Y ese actuar responsable es traducido como en los orígenes de la acción de un principio ético normativo. El Maat, la sala del Maat, que finalmente en el libro de los muertos se refiere a un lugar físico, simbólico, donde acontecen las grandes decisiones de quién se merece una resurrección. Entonces, en el capítulo 25, precisamente, él señala que hay una metáfora muy bonita para decir, a ver, dime tú, cuando el muerto está frente a la sala de los dioses, de la justicia, Maat significa vida, significa justicia, pero también significa responsabilidad. Es la traducción de esta palabra en el lenguaje egipciaco bantú. Y el Maat tiene que ver con la interrogación que se le hace
al muerto para que pueda, si quiere trascender, y le pregunta, dime tú qué hiciste en la vida, dime qué fue lo que crees que mereces ser dignificado en el más allá. Entonces el muerto tiene que dar testimonio de lo que hizo. Y unas frases muy bonitas que después, siglos posteriores, lo retoma Mateo en el Evangelio bíblico. Dice el muerto, nunca le añadí peso al peso de la balanza. Por el contrario, dice, nunca le quité al otro lo que le pertenece. Nunca le robé las tierras. Por el contrario, le di de beber al sediento, le di de comer al hambriento, le di una barca al náufrago, reconcilié a los enemigos. Y a partir de ese juicio final, el juicio final, es conforme se decide si es merecedor en un momento dado de la resurrección. Esta es una cuestión muy importante porque la ética tiene que ver precisamente con las acciones, no tanto con el concepto como tal, sino principalmente es el actuar en relación con otros y sobre todo en la responsabilidad que tiene que ver el acto justo. Entonces, primera premisa, la ética no tiene que ver con una cuestión de valor formal, tiene que ver con una cuestión de acción, ¿sí? De acción, de entrega y de responsabilidad. Segundo aspecto, el código de Hammurabi, pues vamos a ubicarnos en la parte mesopotámica, ¿sí? Por este rey babilónico Hammurabi precisamente, es muy interesante ver que en ese texto, en esa estela, que ese basalto construido, ahí están los testimonios rápidos de lo que significa qué sería la ética, y por primera vez se refiere al aspecto de la moral en términos generales, y la palabra que se utiliza en el lenguaje mesopotámico es la palabra etermo. Etermo significa, en las traducciones de los especialistas, principalmente de los arqueólogos que vienen trabajando estas cuestiones de la etimología de las lenguas muertas, significa precisamente aliento de la acción. Y el aliento de la acción para la cosmovisión mesopotámica tiene que ver con algo muy importante, que es el cómo el ser humano se cuida a sí mismo. Y por primera vez la palabra cuidado se asocia con una acción de responsabilidad, de protección para con el otro. No es de vano que en el código de Hammurabi estén los primeros registros de lo que sería la famosa, antes de lo que es el juramento hipocrático, dos siglos después de lo que cuando se construye este código de Hammurabi, ya se dice cuáles son las acciones de responsabilidad que tiene el médico sobre el enfermo. Y ahí es una gran exhortación a decirle al médico que su gran responsabilidad es salvar la vida o cuidar al enfermo. Por primera vez el concepto en este caso, del cuidado, tiene una connotación estrictamente de salvaguardar lo que es la vida de las personas. Y en ese sentido, vamos viendo cómo la ética va teniendo este tipo de, digamos así, de movilidad, de plasticidad a través de la historia. Y finalmente, me permito rápido, para poder ir a las grandes culturas del Neolítico, ya después en lo que es la tradición amerindia, aquí en Mesoamérica, años posteriores, especialmente de la fundación de lo que tiene que ver con Teotihuacán, por ejemplo, Alfredo López Austin, en su libro El cuerpo y la ideología, Cuerpo e ideología, es un texto muy bonito, porque por primera vez nos dice que la ética, en la perspectiva amerindia, es una acción que tiende hacia buscar la felicidad. Y para eso los grandes traductores nahuatlecos han querido sintetizar qué podría ser el concepto, a qué se refería la palabra ética. Y ahí señalan dos conceptos, que es el inquali y el inyectli, que son dos términos
para referirse a lo que tiene que ver con las acciones justas de las personas que tienden a la felicidad. Entonces la ética ya no es solamente el actuar por la responsabilidad con el otro, sino que se convierte en una máxima de aspiración de poder ser feliz en esta vida. Decía Nezahualcóyotl, nadie vive eternamente. Por el contrario, hay que hacer de cada momento, ¿sí?, el lugar, digámoslo así, donde la finitud se pone a prueba y donde nuestros actos tengan que ver con ese sentido de lo que es la felicidad. Es muy interesante porque va a tener mucha relación con el concepto de eudemonía desde la perspectiva aristotélica, pero eso es otra cuestión. Para darle movimiento a esto, vamos a continuar con lo que es en la actualidad el debate contemporáneo de lo que sería hoy en día la ética. Y bueno, los grandes críticos, los grandes, vamos a decir, expertos, ¿no?, los titanes de la filosofía principalmente, han venido debatiendo y pronunciando diariamente la palabra de la ética. Por cierto, hoy quisiera hacer un pronunciamiento muy serio con respecto a al nuevo secretario de Educación Pública, que a ver si ya pone más atención al tema de por qué están desapareciendo del programa de estudios de las preparatorias las materias de ética y lógica y de filosofía. Entonces, no se pasen de papas fritas. O sea, bien dicho. O sea, también estamos hablando de ética y sin embargo en la escuela están quitando la ética. Entonces, vaya, pero es otra cuestión. Vamos a la crítica finalmente en las constelaciones de qué está pasando en este lenguaje. Y esa es la responsabilidad de su presidente, Fox, sí. Calderón, que empezaron con estas cuestiones de desaparecer estas materias, y ahora pues el Observatorio de Filosofía está debatiendo aquí los filósofos. Si estuviera Dussel aquí, ya otra vez estaría paz, descanse, ¿no? Sí, yo creo que, pero ahora de rabia, porque finalmente, no sé qué son las acciones contrafácticas de los que gobiernan y finalmente, en fin. Bueno, en la ética se mueve en tres niveles, pienso yo, y que también sirve para el debate. Está en un primer momento la ética de la convicción. La ética de la convicción tiene que ver con una historia muy rápida, que solamente si la ética es la reflexión a través del cual se desea lo mejor para los sujetos. Y la deseabilidad tiene que ver con lo que nos puede ser o lo que nos puede parecer lo correcto en una sociedad determinada. En el sentido de Max Weber, ¿sí?, la ética de la convicción tiene que ver con la parte de las emociones, pero de las emociones que de alguna forma los psicólogos han tratado ahí también de dar han puesto su granito de arena para decir que no solamente es un acto volitivo, un acto subjetivo para poder explicar la realidad. La ética no está en ese nivel de la convicción. La ética principalmente se mueve en lo que es, en dos sentidos, en la ética de la responsabilidad, pero responsabilidad no en el sentido formal únicamente, sino en la forma de ser conscientes de que todo acto, de manera directa, tiene consecuencias directas o indirectas. La ética de la responsabilidad es muy distinto a lo que es la ética del compromiso. La ética del compromiso es solamente un aspecto de aceptar o no aceptar lo que nos conviene o lo que no nos conviene en ciertos momentos que estamos enfrascados en una toma de decisiones. El compromiso es, puede cumplirse o no puede cumplirse. En cambio, la responsabilidad implica asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Y para esto me parece que es muy importante que la ética de la responsabilidad, más allá de lo que sería la ética dialógica, como la perspectiva habermasiana, que es el diálogo y el acuerdo y el consenso, que por cierto, aquí en lo que tiene que ver con esas grandes tradiciones amerindias,
los acuerdos y específicamente la fuerza de la palabra, el lenguaje como tal, es el vínculo último que nos permite definir si la ética tiene que ver con la dialogicidad en las diferentes prácticas de nuestras relaciones sociales o de nuestras prácticas comunitarias. En ese sentido, el Hans Jonas, o Jonas en alemán, escribe este librito, ¿no?, llamado El principio de la esperanza, y es un texto muy bonito, porque al final de cuentas, este autor dice que la responsabilidad ya no se mide por las relaciones meramente intersubjetivas en contextos históricos. La responsabilidad tiene que tener un carácter estrictamente ecológico. Es decir, ya no hay que pensar la ética en términos antropocéntricos, sino ecocéntricos. Y para eso es muy importante, yo creo que Chapingo, precisamente, la génesis, la filosofía que está en el fondo de Chapingo, no solamente es lo antropocéntrico, es finalmente en la perspectiva ecocéntrica como una unidad orgánica, como diría Marx, donde la naturaleza es una extensión de la natura y la natura es una extensión de la condición humana. Lo que le pase a los hijos de la tierra, le pasa a la tierra, por supuesto. Como decía este gran jefe amerindio de Chief Seattle, ¿no?, cuando allá en 1800 y tantos hace una declaración muy bonita sobre la Carta de la Tierra, que habría que releerla, ¿no? Ayer yo preguntaba sobre la importancia del lenguaje simbólico como estrategia para poder construir escenarios de convivencia y construir precisamente futuros que de alguna forma nuestros jóvenes tienen que precisamente alimentarse de este tipo de aspectos. En ese sentido, la ética de la responsabilidad de la perspectiva de Jonás y que también tiene que ver mucho con los relatos o con la mitología, o más bien, sí, vamos a entender los grandes relatos míticos fundacionales de que la ética en última instancia, ahora sí cerramos este pequeño preámbulo, tiene que ver con la responsabilidad del humano por sí mismo y por su entorno. La ética es principalmente la condición de posibilidad que hace que podamos vivir o morir. Y para eso hay que tomar decisiones. No sé por qué están desapareciendo los programas de estudio, pero quizás porque en el fondo es un discurso contestatario. Es decir, la ética, filosóficamente hablando, es, y en la metáfora es, prefiere amar el vuelo antes que someterse a las jaulas. Entonces, hay que amar el vuelo y odiar las jaulas. Esa sería como que la invitación de la ética para poder salvar este planeta. Me gustaría rápidamente pasar a lo que es el tema del cuidado. Vamos a ver cómo la ética se va relacionando con el tema del cuidado y eso cómo se va a tener que ver bueno, cómo se relaciona con el tema de la salud. A grandes rasgos, yo creo que la palabra cuidado tiene tres acepciones esenciales, que es estas. Cuatro acepciones de la palabra cuidado, que es cura, cuellar y coidar. Quien mejor capta la esencia de lo que es el cuidado es un filósofo que aquí se ha discutido, aquí en Chapingo, que es Heidegger. Martin Heidegger, este filósofo alemán, quien es precisamente el que habla, precisamente ya en un lenguaje muy complicado, habla de que en el fondo lo que permanece en la actualidad es precisamente. Ya no es la destrucción del medio ambiente, sino lo que está de por medio es el famoso concepto del olvido del ser. Y precisamente el cuidado tiene que ver con eso, de cómo no olvidar lo que somos. Y para eso se proponen por lo menos tres acepciones importantes en esta demarcación. Uno es que el cuidado
en su origen, en su etimología latina, tiene que ver con la actitud actitud de cuidado y desvelo. Es decir, es una forma en la que hay que estar al pendiente de lo que le pasa al otro. El cuidado tiene que ver principalmente con una forma de ser con el otro y para el otro. Es lo que define los grandes textos etimológicos cuando se habla de la palabra del cuidado. Y algo más allá, se señala que también el cuidado tiene que ver con la preocupación por alguien. Es el desasosiego por lo que le pasa al otro y por lo que le pasa al entorno. Esto es muy interesante. El cuidado es entonces un impulso, así lo traducen algunos alemanes, como Trieb. Trieb es el impulso a través del cual el sujeto toma conciencia de sí. Aquí las grandes preguntas son, ¿en qué momento tomamos conciencia de sí? ¿En qué momento los enfermos mentales, por ejemplo, no toman conciencia de sí? Sería la pregunta. ¿Y hasta dónde, o mejor dicho, en un estado de normalidad, cuáles serían los límites donde tomar conciencia de sí implica tomar conciencia de la otredad? Es decir, ya no es el diálogo del yo, sino cómo en el cuidado se renuncia a esa gramática del yo para afirmar el nosotros. No es una cuestión lingüística o de lenguaje, es una cuestión de acción. ¿Cómo pasar del yo al nosotros? Y el cuidado es precisamente lo que nos permite pasar de un escenario al otro escenario, de un campo a otro campo de la vida. Hay alguien que dice, yo no tengo por qué estar en el nosotros, renuncio al nosotros, prefiero mejor la parte de lo que es la afirmación del yo como criterio de organización y como criterio de vínculo social. Entonces aquí el tema es cómo el yo se va convirtiendo en una herramienta se va politizando o cómo se va ideologizando ese concepto. El segundo aspecto del cuidado tiene que ver con algo que es, aquí ya empieza, empezamos a problematizar la categoría. El cuidado no es solamente una condición o un acto estrictamente reflexivo. El cuidado es, antes que nada, emoción. La pregunta sería, en el campo académico, ¿por qué o en qué momento las clases de un profesor dejan de ser emocionantes? Es una pregunta que yo me hago constantemente. En ese sentido, el cuidado parte del patos. Patos significa sensibilidad y no de logos. Y eso es muy importante. El cuidado es un proceso o es una experiencia no estrictamente lingüística, no estrictamente analítica, es una experiencia corporal. El cuidado nos define o define la corporalidad del sujeto. No es la razón, insisto, la condición de posibilidad o la condición necesaria que le da sentido a la práctica humana, es la sensibilidad, la Sinnlichkeit, como se dice, ¿no? Este gran texto de Feuerbach, Ludwig Feuerbach, un contemporáneo de Marx, y que le dice, no, Marx, ponte abusado, Marx, haz tu tesis sobre los epicúreos, sobre los demócritos, porque solamente ellos son los que te dicen el tema del cuerpo, y en el cuerpo acontece todo.
Acontece la tristeza, acontece el odio, acontece el amor. En el cuerpo acontece la explotación, la represión, la violencia. El cuerpo lo es todo. Entonces hay que saber entender que la corporalidad es una experiencia corporal, porque el cuerpo tiene memoria. El hombre violentado en una represión política, la mujer violentada en la casa, el niño golpeado, el enfermo torturado por electroshocks, ¿sí? Son experiencias del cuerpo. Y solamente el cuerpo sabe cuando alguien es sometido al bullying, cuando alguien es sometido al escrutinio de lo que es la burla colectiva. La violencia digital, por supuesto que también es un proceso de violencia corporal. Entonces, ahí es donde entra el tema del patos. En ese sentido, la emoción guía la acción o guía la reflexión. Nos movemos por los sentimientos, no los sentimientos en la parte romántica, sino más bien nos movemos por las emociones. Y el cuidado tiene que ser un acto de emoción responsable. Ahorita vamos a ver las paradojas del cuidado, ¿eh? No todo es color de rosa. El cuidado también apunta, finalmente, a construir nichos ecológicos y modela procesos fisiológicos para la convivencia. Eso es a lo que yo estaría llamándole el ecosistema cultural. Hay que construir a través del cuidado procesos de convivencia. Y a esos procesos de convivencia fisiológicos, finalmente, pues son los ecosistemas que tenemos que generar incluso al interior del aula. El ecosistema de nuestras relaciones de reciprocidad, justamente, ¿no? Solamente podemos así cuidar de lo que nos acontece. Cuidar, como decía Heidegger, ¿no? De la casa donde estamos insertados. Esto me parece que es muy importante porque aquí está, nos abre a lo que es finalmente esta parte de que quiero compartir con ustedes. Y es aquí donde el debate tiene que resonar de manera muy, muy poderosa. Las consideraciones de la ética del cuidado por lo menos tiene facetas distintas. En primera instancia, propongo para la discusión, hay un principio dialéctico del cuidado. Es decir, hay una contradicción que podemos nosotros, justamente, podemos no entender y podemos dar por obvio lo que amerita criticar. ¿El cuidado genera dependencia? Sería una pregunta. ¿Sí o no? Dos. Desde una perspectiva social, cultural, política, el cuidado se opone a la autonomía. Auto es individual en griego, nomos, ley. Cuando me doy yo a mí mismo mis leyes, autónomo, soy autónomo, ¿sí? En ese sentido, ¿qué se requiere? ¿Sujetos pasivos o sujetos activos? La dependencia pareciera ser, digo, el cuidado pareciera ser que hace que el que recibe el beneficio, el que recibe la ayuda, el que recibe la protección, puede ser objetualizado, puede ser cosificado. Por ejemplo, a mi esposa, porque ella es una persona que no se puede valer por sí misma, porque es mujer. Cuido a mi abuelito, porque si no, no me va a dar su pensión al momento de que vaya al banco de bienestar. Y entonces ya no voy a tener para Michela.
cuido a quien cuido a quien sea porque posiblemente necesito de él. Pero a la vez la pregunta sería, ¿en qué momento se corre el riesgo de que el cuidado se convierta en una herramienta negativa que nulifique al otro? ¿Sí? Por eso es de que el cuidado no es compasión. No tiene que ver con la compasión. Y quizás aquí podríamos entrar a un debate desde la perspectiva budista y todo lo que entiende el Dalai Lama por el tema de la compasión, incluso Leonardo Boff. Pero desde mi perspectiva, la compasión es caridad. Y eso es una relación jerárquica de poder. ¿Cómo hacer que el cuidado haga que el sujeto se convierta en un sujeto de derechos? O sea, en un sujeto que también tienda al que recibe el beneficio del cuidado, en el cuidado, pueda recibir también o pueda ser un sujeto o un agente proactivo. El cuidado hay que verlo con mucho, ahora sí, con mucho cuidado, valga la redundancia. Otra premisa, el número dos. El cuidado puede tener una lectura estrictamente de género. El cuidado o los cuidados, ¿sí? Desde el punto de vista médico, desde el punto de sistema, del sistema de salud, lo ejercen en la mayoría de los hospitales y en el del social work, en el trabajo social, las mujeres. No traje un librillo que, bueno, tengo una pequeña página que se la compartí al doctor Toski, que es la de su servidor. Y ahí están unos libros de su servidor para que los puedan descargar. Y hice un librito, bueno, parte de mi trabajo rápidamente ha sido el tema de adultos mayores. Le dediqué un capítulo muy interesante al sistema de cuidados en personas ancianas. Y trabajé con el tema de administración de hospitales, me metí a la cuestión, obviamente, de la atención médica en el primer, segundo, tercer nivel de atención. Y encontré que definitivamente las cuidadoras o los cuidadores son principalmente mujeres. Y en Estados Unidos, la crisis que se vive en el sistema de cuidados es justamente que lo realizan las mujeres. Hay cuidados para los adictos, hay cuidados para las personas de edad, hay cuidados para los migrantes y casi todo el sistema de cuidados recae en su función institucional en las mujeres. Pero curiosamente es el trabajo más mal pagado porque no es un trabajo profesionalizante. ¿Por qué? Porque el cuidado, vamos a ver en un momento con una gráfica que tengo, tiene una perspectiva biopolítica, como dice el doctor Toski. ¿Sí? Extremadamente peligrosa. Y hay que tomar con mucha cautela esas cuestiones. Y cuando yo hablo del cuidado, de que en última instancia puede tener una lectura de género, pues ya sabemos a esta gran clásica de que es la doctora Carol Gilligan, precisamente con su gran libro, ¿no? Que es Diferencias básicas entre la ética de la justicia y la ética del cuidado. Desde mi perspectiva, la filosofía de política feminista norteamericana son. Estoy, en el, en el, en el, estoy diciendo esto para poder discutirlo en un momento dado teóricamente, pero me parece que hay un empirismo, ¿sí? Casuístico donde todavía está la idea de que los cuidados no son más que actos subjetivos, que definen justamente subjetividades y que tienen representaciones sociales, pero que de alguna forma apuestan a que son las decisiones particulares las que finalmente trazan el tema de los cuidados. Y esa lectura de género que yo pienso que es muy importante, pues tiene que ver precisamente con lo que tiene que ver con las grandes tradiciones de que el cuidado no construye la patria, el cuidado construye la matria, ¿no? No es el pater, sino la mater, ¿no? Es la tierra, yo hablaba la vez pasada, ¿no?
que los cuidados tienen que ver ya finalmente con el presupuesto, es el lontanar, digámoslo así, desde donde parten las primeras acciones de responsabilidad del sujeto. Pero no todo es ahí, no todo se queda ahí. Hay que dar un segundo paso, un tercer paso, y que nos lleva principalmente a lo que es el tema el punto 3 que está ahí y al punto 4. El cuidado finalmente tiene que ver con experiencia corporal. Y la experiencia corporal no es más que la territorialidad inmediata que tenemos metafóricamente de nuestro aprendizaje. El mal cuidado es a donde yo quiero ir aquí con ustedes con la siguiente gráfica. Bueno, con la siguiente lámina. Miren, rápidamente ahí expongo cuánto invierte el gobierno federal en materia de salud mental. ¿Sí? Ahí está el del 2016 al 2024. Y podemos ver que es muy interesante que el color rojo del 2024 está precisamente destinado el recurso mayor a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Pero podemos ver que el presupuesto que se asigna es realmente insuficiente para poder atender los temas de la salud mental. ¿Esto qué quiere decir? Que a final de cuentas, para las políticas públicas sanitarias o para las políticas de salud, el tema de la salud mental, ojo, es un problema meramente casero, subjetivo, que no amerita invertir ahí. No hay responsabilidad social. No hay responsabilidad de gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía está visto como un problema privado, doméstico, particular. Entonces, no se le quiere dar la dimensión de que el tema de la salud mental es un problema público, de salud pública. Por lo tanto, o sea, es nada. Y además, ese nada significa que el presupuesto es absorbido por las instituciones para trabajo administrativo. ¿Y dónde está el tema del bienestar para los afectados que sufren algún trastorno, algún tipo de quiebre neurológico o que requieren de atención directa, ya sea en el primer, segundo, tercer nivel de atención médica? No están. 70% del presupuesto se diluye en cosas de orden administrativo. Entonces, la salud mental en México, podría yo decir con un análisis ya más estadístico, está extremadamente muerto. Es triste el escenario. Paso rápidamente a la última lámina que se hizo sobre la encuesta. Y aquí es donde empieza la crítica que hizo el CELADE, que es este Centro de Latinoamericano Caribeño Demográfico. La pregunta fue, que es un estudio que yo hice sobre adultos mayores, pero tiene que ver mucho con lo que es en términos generales el tema de los cuidados. La pregunta es, ¿a quién le pertenece el cuidado que se hizo a nivel en América Latina y el Caribe? Y ahí están. La respuesta sí es a la familia, al Estado o al individuo, principalmente. Y todos piensan que el principal cuidador es una responsable, la responsable de los cuidados es la familia. Y después el individuo y en última instancia el Estado. Por lo tanto, si es el Estado el que menos tiene que ver con los temas de los cuidados, entonces, ¿cómo podemos generar una política contestataria en donde exijamos que el Estado sea el responsable también, ¿sí?, de los cuidados de los ciudadanos o de sus ciudadanas? Es aquí donde entonces el Estado se desobliga de sus responsabilidades. ¿Y para qué invertir? Que cada quien se rasque con sus uñas. Que cada familia atienda a su loquito,
o a su loquita. No es un problema público, es un problema doméstico. Y entonces, nuevamente entramos a la esfera, ¿no?, entre lo público y lo privado. Y yo creo que las críticas que se deben hacer justamente en esto es en esos niveles, en las responsabilidades, en la macroresponsabilidad de las organizaciones, ¿no?, sociopolíticas. Por eso es que el cuidado tiene que ser, es un tema precisamente biopolítico, pero crítico de las instituciones que se desatienden justamente de sus deberes sobre el bienestar. Ahora sigue hablando del bienestar, en términos de Amartya Sen. ¿Sí? Bueno, las discusiones se las dejo ahí. Bueno, no hay, sino allá. Ahí están. Esta ponencia está en el chat, ¿verdad? Me parece. Esta ponencia, porque no sé, bueno, supongo. Sí, sí. A círculo. Y las discusiones futuras, pues yo creo que podrían ser esto. Yo creo que las preguntas que podamos hacer, quizás yo retome algunas conclusiones que tienen que ver con las propuestas que yo hago para, insisto, para el debate, para pensar lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Pues.